sigue siendo a todas luces insuficiente. Máximo cuando seguimos con una cobertura de datos y de voz absolutamente lamentable que en algunas ocasiones no permite ni comunicarse con el 112. El servicio de emergencias que permite solicitar en casos de urgente necesidad la asistencia de los servicios públicos que se requieran por urgencia sanitaria o extinción de incendios, entre otros. Pues ni siquiera a un servicio tan vital como este tenemos acceso desde Muriel de la Fuente. Este verano, como tantos otros, hemos visto en todos los medios de comunicación cómo los incendios desgraciadamente asolaban miles de hectáreas en toda la España rural. Lo que no vemos son todos esos incendios que son sofocados antes de propagarse por la rápida intervención de los valientes vecinos de municipios como Muriel de la Fuente, que no dudan en luchar ferozmente por su tierra, algo que no hacen los gobernantes que nos representan. Y no solamente son ellos directamente responsables de esta situación, sino que además comparten culpa con las compañías de telecomunicaciones, quien a su vez pretenden obviar lo evidente, que no están cumpliendo con los servicios que deben prestar. ¿Hasta cuándo vamos a tener que manifestarnos para que se den cuenta de que esta situación es insostenible? ¿Hasta cuándo van a seguir humillándonos? ¿Tan incapaces son para dar solución a los más elementales problemas de los ciudadanos? No quepa duda a los representantes que tanto a nuestros gobernantes como a las compañías de telecomunicaciones les importa bien poco el futuro de nuestros pueblos. Sin embargo, a nosotros sí que nos importa. Vamos a seguir diciendo que necesitamos servicios para poder vivir con dignidad. Queremos los mismos servicios básicos de los que disfrutan otros ciudadanos que no viven en los pequeños pueblos como este y tantos otros. Vamos a continuar insistiendo en señalar la mediocridad de aquellos que se han empeñado en dar por acabada una forma de vida. Por detrás de la privación de servicios tan elementales se esconde la oscura intención de poner fin al medio rural. Y que les quede claro a todos nuestros gobernantes, no vamos a parar hasta conseguir lo que se merecen Muriel de la Fuente y sus vecinos. Sin médico ni cobertura, ¡muerte de la cura! Gracias a todos.